Muy buenas gente. Bienvenidos a un nuevo video de Half-Life. En esta ocasión, les traigo un video de modificaciones para el primer juego y sus expansiones. Modificaciones que en cierta medida cambian la experiencia de juego. Sobre todo centrados en el combate. Cabe decir que estas modificaciones no cambian significativamente al juego, al menos no en cuanto a gráficos. Ya que la idea es que los juegos sigan manteniendo su esencia original, con solo unos cuantos cambios. Tal vez muchos consideren este pack un poco minimalista, ya que solo se trata de cosméticos, skins o animaciones. Para darle un aire diferente al juego. Así que chavales, pibes, güeyes. Modificaciones de Half-Life que mejoran mucho la experiencia. Anteriormente me había vuelto a pasar Half-Life 1 y sus expansiones, pero esta vez con unos cuantos addons. Los addons que usé me gustaron mucho en su momento, sobre todo refiriéndome a las armas. Ya que instalé un pack que cambiaba las animaciones del arsenal de Half-Life 1. Seguramente lo habrán visto en varios de mis videos. Ya que pongo los gameplays de fondo en videos de lore. Ya que no me gusta tomar videos de otros. Por lo que siempre pongo gameplays grabados por Miri. Total, recientemente, volviendo a ver esos gameplays. Las animaciones de algunas armas no me han convencido. De repente la animación de la M4A1. Es muy molesta, por el tema de que cuando Freeman hace la animación de inspeccionar el arma tapa mucho la visión de la pantalla, sobre todo en escenas principales. Y la escopeta ahora que la vuelvo a ver es muy fea. Se ve demasiado gruesa, como la de Black Mesa. Que también es muy fea en cuanto a su diseño. Las únicas animaciones de este pack que me llegaron a gustar son las de la pistola Beretta, la Magnum, la palanca, las granadas, y sobre todo de la Taugun. El resto de armas realmente no tienen cambios significativos. Por otro lado, les añadí skins a los enemigos, para que tuvieran un toque distinto. Aunque sé que para muchos esto es innecesario. Pero realmente esto es algo que me encanta de las modificaciones en cualquier videojuego. Poder cambiar el juego a tu gusto. Total. En esta ocasión solo cambié las skins de los militares y de los Alien Grunt. Los Alien Grunt son mis alienígenas enemigos favoritos de Half-Life, ya que me encanta su diseño. Similar a los élites, o Sangeilis de Halo. Por lo que les cambié la armadura, de un color verde esmeralda. Color que venía, de un arte conceptual hecho por Valve. Lo único problemático para algunos es que este modelo elimina el lanzador de avispas. Pero no es algo que me moleste en lo personal. En cuanto a los militares les añadí modelos con más definición y ya está. Les dejaré todos estos packs en la descripción de todos modos, por si les interesa. En cuanto a Opposing Force, había añadido el mismo pack de armas, pero las animaciones eran distintas. Dado a que en este juego somos un militar, la M4A1 por fin no estorbaba el campo de visión, ya que esa animación de inspección fue eliminada. La escopeta me gustó un poco más, pero aún así era un poco sosa. El resto de armas realmente no cambiaba mucho. En cuanto a los enemigos y aliados, cambié el uniforme HD de los EQ, solo cambiando los colores verdes por gris, referentes a los colores originales de los modelos LD, del juego original. Un cambio innecesario que hice, fue el de los guardias de seguridad, que les añadí un uniforme gris. Que viéndolo ahora, se ve bastante feo. Pero bueno. El resto del juego sigue siendo igual. Ya en cuanto a Blue Shift, solo me limité a cambiar la palanca por una porra. Y cambié el modelo del personaje en tercera persona. Ya que para el que no sepa, en Half-Life Blue Shift, si ponemos el juego en tercera persona con comandos, seguimos siendo Freeman en lugar de Calhoun. Cosa que no tiene sentido. Esto se soluciona cambiando el modelo del player por el de un guardia y listo. Por suerte esto no pasa en Opposing Force. Ya que allí Shepard sí tiene su respectivo modelo EQ en tercera persona. Así que, todos estos modelos usados anteriormente se los dejo aquí abajo. Por favor lean la descripción. Muchos de ustedes se pasan la descripción por los huevos. XD. Bien, ya les mostré los mods que usé anteriormente en estos vídeos. Que actualmente no me convencen algunos de ellos.
Por lo que, volviendo a repasar Game Banana y ModeB, me di cuenta que hay mods mucho mejores que estos que agregué en ese entonces. Por lo que quise probar muchos de estos addons. Claro que no quería volver a pasarme los juegos originales desde el principio, ya que no dispongo de tanto tiempo para hacer lo mismo una y otra vez. Por lo que, usé muchos de estos addons en mods de Half-Life. Es decir, expansiones no oficiales. Como en Uplinked, y Military Duty. No confundan Uplinked con Uplink, ya que Uplinked es un mod que expande Uplink. Un pack de armas que me encanta es el de Black Mesa. Sobre todo por sus animaciones, que son muy satisfactorias de ver, aparte de ser armas muy divertidas de disparar. Si bien dije que no me gustaba el modelo de la escopeta, dejo pasar por alto la animación. Y es que este pack solo agrega a las animaciones de Black Mesa en Half-Life 1, también mejorando un poco el diseño de las armas. Tenemos la opción de cambiar el sonido de las armas por los sonidos de Black Mesa, pero yo personalmente decidí dejar los sonidos originales de Half-Life 1. Es genial tener los modelos originales retocados, con las animaciones de Black Mesa, y manteniendo la esencia del juego original con el sonido. Créanme. Se siente muy gratificante disparar las armas. Estas armas también se pueden usar en Opposing Force y Blue Shift. Por cierto, el arsenal adicional de Opposing Force también cambiará, como el francotirador y la ametralladora ligera, así como el resto de las armas de la raza X. En cuanto a NPCs, en Uplinked, agregué a Soldado Seku con traje de protección camuflajeado, al igual que Barney, con un traje azul. Esto no va mucho con el lore oficial. Lo sé. Pero si quieres fidelidad con el lore, para eso te juegas el juego sin mods. Esto es más como dije, para que el juego sea un poco diferente. Al ser Uplinked ambientado en Lambda Corps, supongamos que los soldados de alguna manera cuentan con estos trajes especiales. Al igual que los guardas. Joder, solo disfruten del juego. Que ya veo venir al típico. Es que cambia el lore. Por otro lado, a los xenianos solo les cambie un poco los colores. Y el diseño. Hay más variaciones de colores. No solo estos. Y a los científicos los rejuvenecí un poco XD. Hablando de Opposing Force, agregué a militares con un uniforme más modernizado, similares a los de Black Mesa. Con mangas más largas, y con guantes que cubren todos sus brazos. Alejándose un poco de los diseños de soldados de los años 80-90, a los comandos negros les agregué el traje de protección. Obviamente color negro. Cabe recalcar, que tanto el modelo de los soldados con HEV, y los modelos modernos, son compatibles con Half-Life y sus expansiones, al igual que el resto de expansiones no oficiales. Esto ya lo modifican a gusto. ¿Ese disparo? Abre el complejo del reactor para que podamos llegar a un sitio seguro. Lo siento, pero las puertas no se abrirán a no ser que enviemos un mensaje de todo despejado. Pues mándalo ya.
This train is taking the wrong goddamn direction. Bien, gente, hay toda una variedad de modificaciones que ustedes pueden escoger en páginas como Modebee y Game Banana. Yo solo les muestro los pocos que he usado. Les recomiendo mucho el canal de Jaabe, ya que hace modelos bastante geniales. Les dejaré su página de Modebee en la descripción. Si quieren que haga segunda y tercera parte con modificaciones de Half-Life 2 y Black Mesa, apoyen el video con su like. Sin nada más que decir, me despido.